Es muy cierto, hemos tenido atrasos. El problema es los techos de presupuesto que tenemos asignado en la institución. Si bien es cierto, ellos en 13 años lo que han tenido como aumento salarial solamente han sido 4.400 lempiras en 13 años. Nosotros aprobamos un aumento salarial del año 2022 de 2.200 y estamos tratando de poder hacer otro aumento, pero lo estamos intentando programar para el próximo año por la cuestión económica de la institución. Se está dando proceso a la negociación, pero se entiende de que y se les comprende a ellos por qué tienen tomado en este momento la institución, y la queja que tienen ellos es pues, tienen mucha razón, pues si no, de las instituciones que menos salarios o menos incremento salarial ha obtenido en los últimos años. Sí. Nosotros empezamos en el 2022 un proceso de cancelación de personal con apoyo de finanzas, que se nos otorgó 60 millones en aquel momento, y de las recaudaciones que tuvimos en ese año, sacamos alrededor de 12, 13 millones alrededor para poder cancelar cierta cantidad de personal. El problema es que el INAH tiene un pasivo laboral tremendo. Lo hemos logrado disminuir, pero la cantidad de personal que tiene el INAH mayor a 65 años es bastante grande.